La feria esta, como yo te había comentado antes, es de importadores chinos que vienen desde todas las provincias y ciudades de China a Shanghái. Charlando con las empresas, voy a última hora, cuando finalizó la feria, preguntándoles a ver si habían cubierto sus expectativas y demás, sobre todo porque estamos muy próximos a lo que es el Año Nuevo Chino, en donde va a haber una fuerte demanda. Si bien los valores que se pusieron como expectativa, como piso, por decir de alguna manera, no fueron alcanzados, sí se lograron acuerdos y se celebraron, digamos, ventas por montos superiores a los que se venían firmando hace 2 o 3 meses. Nosotros queríamos también empezar a introducir un poco también como instituto que empiece a haber demanda de carne y de cortes más premium, ¿no es cierto? Sobre todo porque la situación que se está dando en Europa con este rebrote, todos esos cortes que iban de cuota Hilton y demás, para poder redireccionarlos de algún modo. Otro dato a tener en cuenta es que eso es un trabajo que después vamos a tener que trabajar nosotros como instituto, es de alguna manera, es cómo incentivar al comprador chino que la carne premium nuestra la pueda elaborar con las costumbres que tienen ellos, porque ellos tienen una costumbre cultural y de manera de cocinar y de hacer las cosas que nosotros no podemos pretender de venderle un bife de chorizo tal cual lo comemos nosotros o un asado a la estaca. A lo mejor a alguno le puede resultar muy pintoresco porque está más occidentalizado, pero el grueso y el común de la gente está habituada a una cocina mucho más, por decir de algún modo, en cortes y en una manera de cocina de tipo guiso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo conjugar? Esa va a ser la difícil tarea nuestra, ¿cómo conjugar la cocina china con los tipos de corte de mayor calidad? Claro, los cortes de menor calidad que se venden a China y que entraron como más fácilmente, ¿cuáles son? Y bueno, nosotros tenemos lo que es la que mal llamados que nosotros decimos la vaca china, que es la vaca conserva. Lo que pasa que ellos es muy demandado este corte por esto que te decía anteriormente, la modalidad de cocción que tienen ellos, digamos, tierniza cualquier tipo de carne que vos pongas a cocinar. Esa es un poco la realidad. Entonces, si bien se han mejorado esos valores, hoy por hoy lo que es la vaca china son 23 cortes, en su mayoría, ¿no? Pero son 23 cortes congelados sin hueso que llegan acá. Y bueno, se han superado las expectativas con respecto a los montos que se estaban manejando antes. Antes teníamos unos montos que rondaban los $3.800 y hoy se estuvieron celebrando acuerdos por encima de los 4.400, 4.600. Entonces, hay lugar para todos. Como estuvimos charlando, se va a venir un panorama. Acá el mercado australiano es muy fuerte, pero se va a venir un panorama bastante complicado por cuestiones geopolíticas. Nosotros durante la feria nos estuvimos enterando que el gobierno chino comenzó a recomendar a los importadores que tengan cuidado, y no cuidado, sino que no comercialicen tanto el vino australiano. Con lo cual empezó a prender todas las alertas y las alarmas en este rubro. Las versiones que hay es que esto continúe con otros rubros dentro de los cuales posiblemente esté la carne. Uno no le desea el mal a nadie, pero bueno, esta situación y este panorama podría ser muy beneficioso para la Argentina, porque Australia no solo provee de carne como tenemos nosotros, sino también tiene cortes premium. Entonces, eso es una buena, estuvimos hablándolo con el embajador y con el agregado agrícola, Hernán Viola, y eso se veía como algo muy, muy positivo, ¿no es cierto? Y que hay que estar expectante porque, digamos,
La demanda es que China es un monstruo, es una picadora. Entonces lo que se traiga se vende. Nosotros estábamos al lado del stand de los vinos y la verdad es que los chicos de vinos también estaban muy, muy conformes. Cayó muy bien, pero muy bien poder haber participado. Nosotros, por ejemplo, nosotros estuvimos recorriendo la mayoría de los pabellones y eran todos asiáticos. No solo los importadores, que obvio son locales, sino detrás del front desk de los stands, eran todos o comerciales o demás asiáticos, porque o no han podido venir por restricciones, o no se han animado, o bueno, determinadas situaciones en donde por ahí eso recibimos una mención y un agradecimiento por parte de las autoridades de la feria, del buró organizador, que éramos todos argentinos y que estábamos participando en la feria. Y eso la verdad que nos puso contentos por ese lado, que el sacrificio y esfuerzo que se hizo para estar acá y que estamos haciendo y lo que va a hacer la vuelta, dio su fruto y fue reconocido, que eso es importante.